Iniciamos con el fenómeno migratorio en donde están involucrados miles de ecuatorianos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se destapó contra los migrantes que vienen fundamentalmente de Ecuador y de Venezuela en un evento público grabado este 6 de septiembre y divulgado este jueves. Nunca en mi vida, dijo, he visto un problema así, que no tiene final. No veo que esto termine y esto va a destruir la ciudad de Nueva York, señaló Adams, según el cual la ciudad, considerada un santuario en temas migratorios, recibe al menos 10.000 foráneos al mes y ahora se ve sobrepasada. Alguna vez recibíamos de Venezuela, ahora llegan desde Ecuador. Ahora tenemos que Rusia, viniendo de México también, de África Occidental. Ahora recibimos gente de todo el mundo, según añadió el alcalde demócrata en un discurso que fue recogido por varios medios de los Estados Unidos. No es la primera vez que Adams reclama ayuda por parte del gobierno federal para tratar la crisis migratoria en Nueva York, que se evidencia en los albergues colapsados y en las filas de viajeros en los exteriores de los hoteles. We're getting no support on this national crisis, and we're receiving no support. And let me tell you something, New Yorkers. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. I don't see an ending to this. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. We're getting 10,000 migrants a month. One time we were just in Venezuela. Now we're getting Ecuador. Now we're getting Russian speaking coming through Mexico. Now we're getting Western Africa. Now we're getting people from all over the globe have made their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. And everyone is saying it's New York City's problem. Para dialogar al respecto de este tema, está conectado en vivo y en directo desde los Estados Unidos, Paul Abad, abogado en inmigración. Paul, bienvenido a este tiempo con la Audiencia Latinoamérica. Te saluda César García. Buenas noches. García, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien. Bienvenido. Queríamos iniciar preguntándote sobre cómo se está reaccionando frente a este fenómeno migratorio en donde ahora están involucrados también ecuatorianos, aparte del tema de los venezolanos, y que se evidencia en las calles, en situaciones de malestar, cuando esperan entrar a algún tipo de albergue, y en donde hay declaraciones ya como la del alcalde, en donde señala en términos bastante fuertes que esto podría destruir la ciudad. Coméntanos tú que estás allá, ¿a qué corresponde, cómo se está sintiendo este fenómeno? En realidad es una problemática que está surgiendo ahora acá en la ciudad de Nueva York, lo que comprende los cinco boroughs de Nueva York, ¿no? Lo que es Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island y Queens. Pero yo he visto en algunos medios también que se está sacando un poco de contexto esta intervención que tuvo el alcalde Adams. Él hace referencia a una destrucción, pero no se refiere a una destrucción como violenta, como que las personas están, los migrantes están como destruyendo calles, agrediendo personas, destruyendo buildings, etcétera. Y se refiere a una destrucción en base a la sobrepoblación de migrantes que está llegando acá a la ciudad de Nueva York. Está llegando más de 10.000 migrantes todos los meses y esto se está saliendo de las manos. ¿Esto por qué? Porque prácticamente la alcalde Adams está como obligado a hacer esto, considerando que Nueva York, la ciudad de Nueva York, tiene el right to shelter, el right to legal shelter. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no tienen en dónde hospedarse, no tienen comida y vienen de otros lugares extranjeros o de otras ciudades de los Estados Unidos y llegan a Nueva York, estas tienen que ser acogidas en los centros, en los shelters, en los centros de acogida por la ciudad de Nueva York. Esto es por ley. Entonces, esto es una ley que el alcalde Adams está peleando ante la Corte Suprema de Justicia
para que la Corte dé de baja, derogue esta ley que está lamentablemente afectando a Nueva York. Entonces, sí, esa es la problemática, pero él no se refiere justamente a ecuatorianos solamente, ni a venezolanos solamente. Son gente de todo el mundo. Hay gente de Centroamérica, gente de África Occidental, gente de Rusia, también hizo mención el alcalde. Entonces, es gente de todo el mundo, gente de todo el mundo. No hay, no hay una gente específica, un migrante específico que esté llegando a Nueva York. Ahora, son, Paul, muchas gentes que por las situaciones de cada país vienen acá. Acompañado de lo que tú estás señalando, hay cifras que demuestran que el flujo migratorio, particularmente en el caso de los ecuatorianos, se ha aumentado exponencialmente. Por ejemplo, en el tema de las deportaciones, tengo datos oficiales que determinan que entre el mes de enero y el mes de agosto del 2022 se deportaron 1.326 personas, a diferencia de lo que ha pasado en el mismo periodo durante el año 2023, en donde hasta el momento se han deportado 12.959 personas, es decir, un incremento del 900%, lo cual habla de un fenómeno que tiene que tener una causal. A tu criterio, en el contacto que tienes con migrantes, ¿qué es lo que te comentan? ¿Por qué continúan viajando de esta manera irregular? Como dije, bueno, en primer lugar tendría que decir que hay una desinformación con respecto de lo que ellos están buscando. Por ejemplo, la gente que está entrando, los migrantes que en la actualidad están entrando, son migrantes que buscan un asilo, asilarse aquí en los Estados Unidos, ya sea porque hayan sido perseguidos, amenazados, extorsionados en sus lugares de origen, en sus países. Pero hay una desinformación y hay mucha estafa también por parte de ciertas personas que les mienten y les dan falsas expectativas. Les dicen que tú cruzas la frontera y automáticamente ya tienes un asilo. Y no es así. La gente, debido a esta mala información, se acelera, se desespera y decide cruzar la frontera de forma ilegal. Cuando, si estuviera, por ejemplo, una charla preventiva a través en cada país, digamos así, de llegar a estas personas que quieren buscar un asilo, estas deberían hacerla de forma correcta. Y la forma correcta de buscar un asilo es primero obteniendo una cita a través de una aplicación que se llama CBP, que la puedes descargar en tu teléfono móvil, y luego de esto, Migración te manda una notificación dándote una fecha, día y hora para que tú te acerques a la frontera y seas recibido por un oficial de asilo. Este oficial de asilo te hará una entrevista de medio creíble y si tú calificas, si tú eres admisible para un caso de asilo, pues el oficial te deja pasar. Caso contrario, la gente va a seguir viniendo porque está desinformada y va a ocurrir esta entrada ilegal y, por supuesto, luego vendrán los procesos correspondientes. Y estas deportaciones masivas que se dan es porque la gente es inadmisible, no califica para un asilo porque vinieron con esas falsas expectativas, con esa falsa información que ciertas personas las hacen llegar. Cierro rápidamente preguntándote si hay el apoyo por parte del gobierno ecuatoriano a través de las embajadas para poder dar asesoría. Entendemos que hay varios ecuatorianos que desean retornar, que están desilusionados de lo que está pasando en este momento, sobre todo en ciudades como Nueva York. Sí, no, desconozco el tema de si es que por parte del gobierno de Ecuador está dando esta acogida para brindar asesoramiento a las personas, pero yo creo que debería ser así. Debería ser así, como digo, primero, antes de venir acá, vamos al tema inicial, a evitar estas migraciones masivas para que la gente entienda que la migración no es mala. O sea, no está mal migrar. Migrar es un derecho de todos. Pero hay que entender que hay que hacerlo de forma responsable y sobre todo legal y segura, segura sobre todo. Porque hay mucha gente que muere en el intento, muere en el camino. Tiempo con la audiencia de Latinoamérica, Paul Abad. Buenas noches. Noches. Gracias. Buenas noches, un gusto.